En Michoacán, el fin de semana, un grupo de hombres armados realizó detonaciones contra viviendas en la cabecera municipal de Aquila. Además, habitantes reportaron el sobrevuelo de drones cargados con explosivos. En el lugar fueron abandonados dos vehículos con blindaje artesanal. La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y policías estatales tomaron ya el control de la seguridad por tierra y aire. Este es el resumen de Foro TV. En el Estado de México ocurrió una balacera durante la presentación del cantante Gerardo Díaz y su agrupación Jerarquía en una feria en Chimalhuacán. Elementos de seguridad trataron de sacar a un hombre en estado de ebriedad, pero el sujeto sacó un arma y disparó contra una de las pantallas del escenario. Debido a esto, el evento fue suspendido. Dos músicos resultaron con heridas leves. Ahí mismo en el Estado de México, un sujeto le robó una camioneta a una mujer en las calles de la colonia Bulevares, en el municipio de Naucalpan. La mujer trata de huir y pide ayuda a gritos, pero nadie se acerca a auxiliarla. El presunto delincuente subió al vehículo y huyó. En Jalisco, tras 5 días de búsqueda, fueron localizados con vida los 2 elementos de la Secretaría de Marina que fueron privados de la libertad en Zapopan. Policías municipales los hallaron en Puerto Vallarta, a unos 294 kilómetros de donde fueron levantados. El hombre de 34 años presentaba algunos golpes, mientras que su compañera de tan solo 21 años fue hallada ilesa. Estaban hincados con el rostro cubierto e inmovilizados de las manos. En Puebla, la madrugada del sábado, 3 agentes ministeriales fueron asesinados a balazos por policías municipales de Tecamachalco. Los agentes realizaban trabajos en la zona cuando los policías municipales les dispararon. Autoridades investigan si se trató de una confusión o un ataque directo. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado asumió el control en el municipio de Tecamachalco. En Zacatecas fueron ya identificados los 10 cuerpos que aparecieron la semana pasada en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc. 9 de ellos estaban colgados de un puente. Todos eran hombres con edades entre los 21 y los 42 años. 5 de las víctimas eran originarias ahí de Ciudad Cuauhtémoc, 3 del municipio de Zacatecas, 1 de Guadalupe y otro más de Ojo Caliente. En Veracruz, integrantes de la primera caravana migrante pasaron la noche en Acayucan. Personal del Instituto Nacional de Migración les insistió en abandonar la caravana para obtener un permiso de tránsito por territorio nacional, pero lo rechazaron. Hoy lunes retomarán su camino. Y en Chiapas, la segunda caravana migrante descansó el fin de semana en el municipio de Escuintla. La mayoría de los más de 2.500 migrantes decidió dormir gran parte del día y recuperarse de las lesiones que les han provocado caminar 74 kilómetros desde Tapachula bajo temperaturas de casi 40 grados a la sombra. Hoy retomarán su camino hasta llegar al municipio de Mapastepec.